Oye, pues sí, qué vida tan triste ha tenido Luismi, pero qué mal papá, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto se le perdió a Michelle? ¿Qué, 10 años? 11. 11 años, y estaba leyendo el otro día que a la Chule no le pasa pensión desde hace como 2 años. Sí. Ni que no tuviera dinero, o sea, es como de verdaderamente, ¿eh? Sí. Oye, creo que está llorando la criatura. Vas, ¿no? Ay, todavía no termina el capítulo. Ve tú, ¿no? Tú eres la mamá. Hola, chismers. En el episodio de hoy vamos a hablar de paternidad activa y corresponsabilidad en la crianza. ¿Y están viendo la serie de Luis Miguel? Yo soy muy fan. Hay mucho chisme, pero sobre todo reflexión, ¿eh? Reflexión sobre la paternidad activa, que es una forma de crianza más participativa, involucrada y corresponsable. Y urge hablar de esto porque en México las mujeres destinan cerca de 18 horas más a la semana que los hombres en labores domésticas y de crianza, generando una doble jornada de trabajo para ellas. Que no se había terminado ya la esclavitud. Esta situación crea la expectativa de que los hombres, al ser proveedores, pueden destinar más tiempo al trabajo remunerado, propiciando su desvinculación emocional con la familia, generando estrés y pues afectaciones en su salud. Por eso, la paternidad activa está enfocada en papás, o sea, en papás hombres. Porque además, bueno, pues han estado un poco pasivos los últimos 165 mil años. Saludos, Miki. No hagas esto más complicado, coño, que son niños. O sea, se entiende, estaban haciendo sus cosas de proveedores y cumpliendo con los roles establecidos y haciendo sus cosas tan importantes como ver fútbol y jugar FIFA. Sí, sí, pero pues FIFA. Todo eso está cambiando, está ya comenzando a modificarse. La paternidad activa consiste en, apunten. 1. Tener una relación afectuosa e incondicional con tus hijos que vaya pues más allá de proveerles en lo económico. 2. Ser partícipe y actor del cuidado diario y la crianza de tu hija o hijo, con acciones como acompañarle, alimentarle, apoyar en tareas escolares, jugar, hacerle dormir, vestirle, pasear con él, enseñarle y todas esas cosas. 3. Promover un vínculo cariñoso, de apego mutuo, de cercanía afectiva. 4. Compartir con la madre o la figura de crianza compartida las tareas de cuidado de tu hija y las tareas domésticas. Y 5. Brindar una crianza respetuosa, cuidar, criar y educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y respeto con la madre y con toda la familia. La paternidad activa es propuesta para todos los padres, sean biológicos, adoptivos, padrastros, padres sociales y que vivan o no con sus hijos. Tener un hijo, cuidar de él, mantenerlo, criarlo y convertirlo en un adulto más o menos funcional, debe ser un trabajo colaborativo entre ambos padres. Nada de que, pues yo sí ayudo. Esto no es ayuda ni favor, ¿eh? Es chamba. ¿Y los papás divorciados? Después de la separación, muchos hombres suelen volverse ultra complacientes y olvidan la responsabilidad que tienen como padres. Así que algo indispensable es respetar los espacios y tiempos que tienen para convivir con sus hijos, seguir ejerciendo el rol de padre y cumplir con los acuerdos de manutención. Saludos, Luis Miguel. Como pueden ver, la paternidad activa es, pues, casi un pleonasmo, ¿no? Se trata de ser papá como debe ser y no solo verlo en Navidad y darle dinero o simplemente desaparecer. ¿Dónde y cómo saber más de esto? Traigo recomendaciones. This Is Us la pueden ver en Prime. Chequen a los papás de esta serie. Creo que refleja muy bien cómo está evolucionando el papel de los papás en nuestra sociedad. Otra recomendación es un par de películas que me dan mucha ternura, son súper palomeras, son mexicanas. Se llama La casa de la abuela, es con Susana Alexander. Ahí también hay evolución en los roles de los papás, en la 1 y en la 2. Está en Netflix. También está ¿Qué esperar cuando estás esperando? No está envejeciendo con tanta gracia, ¿no? Pero es una comedia bastante entretenida, donde lo importante es cómo los papás crean redes de apoyo
para hablar de cómo se sienten y cómo viven su paternidad. Y hablando de redes, sigan en Instagram a @papasoltero y a Somos Papá Pulpo, son blogueros que ejercen la paternidad activa y pues todos los días comparten sus experiencias haciéndolo. ¿Ustedes qué recomiendan? Déjenmelo en los comentarios. Y pues hasta aquí llegó el chismín de hoy. Recuerden que una semana sí y otra no. Pueden ver el chismín aquí por IGTV. Y pues denos corazón si les gustó. Guarden este contenido si les fue útil. Y compártalo si creen que hay alguien más que debería de ver esto. Ah, no, vas tú. También es tu hijo. Y ahorita que regreses, te voy a poner un video en YouTube para que aprendas algo.